Estoy esperando a que ponga la sin que se caiga, a ser posible. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la mayoría me conocéis, los que no, pues soy un socio de aquí de la agrupación, de Relaja a la Poca. Oye, este año cumple 20 años, eso parece. Es verdad, este año luego 20 años, ¿20 son? 30. 20. El 88, 30. 30 años de eso. O sea que el 16 de octubre estaré más aquí como socio que una perpetua, ¿no? Bueno, entonces pues he tenido el privilegio de aprender muchas cosas aquí en la agrupación y algunas de esas pues las procuro compartir escribiendo artículos en Noemenia o dando charlas aquí. Cuando salga, he escrito alguno y ya ha publicado, ya ha salido y todo. En la revista Astronomía también. Y en la revista Astronomía también escribo, pero es ajena a la agrupación, bueno, ahí también formo parte de la redacción. Esta charla se enmarca dentro de un ciclo de conferencias dedicadas a cubrir una parte que yo había habido quejas de ello, que es tener un nivel divulgativo que pueda entender todo el mundo, que sea accesible a todos los socios y a todos los nosotros. Y como yo había oído de gente, no, es que yo no voy porque no me entero de nada, dije, eso no puede ser. Y por tanto, he preparado una serie de charlas, que también las he dado allí en mi barrio, y espero que os guste, aunque sea nivel divulgativo. Yo sé que de la primera fila, pues se lo van a saber, porque es que están aquí todos los días, pero bueno. Espero que aún así todo el mundo aprenda algo y que en cualquier caso nos resulte ameno. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es remontarnos atrás en el tiempo y lo que vamos a intentar hacer es contestar tres preguntas. Hoy vamos a contestar dos de ellas y la tercera la vamos a dejar para una segunda parte de esta charla. Vamos a contestar el por qué se fue al espacio. ¿Y por qué hubo una carrera espacial? ¿Por qué una carrera? ¿Por qué una competición? ¿Vale? Para ello nos vamos a remontar a los orígenes. El origen de todo esto fue esto. Y veo que algunos estáis entornando los ojos, los otros me estáis mirando así como, ¿y este qué me está contando? ¿Vale? Sí, el origen de todo son unos palos y unas piedras. Un poquito más desarrollado, pues se convirtió en esto, ¿vale? Se debieron de dar cuenta de que si yo pongo algo afilado al final de un palo, pues el otro, antes de que llegue a mí, yo llego a él, ¿vale? Más evolucionado, pues es el siguiente paso. Empecé a arriesgarme yo a que el enemigo llegue hasta donde estoy yo, lo que voy a hacer es lanzarle algo, ¿vale? Para intentar darle de que llegue a mí. Y claro, ya que una vez no, es el Pentágono. Ahora
segunda estaba buscando mi cabeza de la tesoría. Es una puta que está buscando. Se está ahí impulsando todo. También, no sé si está encendido el equipo de sonido porque suena un pitido. ¿Hay un pitido? O sea, pero. Sí, es mortal. A lo mejor es el equipo de allí del equipo. Yo creo que es el amplificador. ¿Puedo quitar el sonido de mi ordenador? Ahora. ¿Se acaba el amplificador? ¿Se oye el sonido ese? Sí. O sea, yo aquí lo he apagado. No he oído nada. Lo apagamos y así ya podemos seguir. Lo hacemos sin sonido de los vídeos y ya está, no pasa nada. Ahora. ¿Se ha ido, sí? Sí. Bueno, entonces, habíamos dicho que, bueno, pues se arrojaba algo antes de que el otro llegara a nuestra posición, ¿no? Entonces, claro, una vez que aprendimos a arrojar armas, la cosa, pues, no voy a decir mejoró, porque mejorar un arma nunca es mejorar, es empeorar las cosas, ¿no? Pero bueno, se conseguía lanzar cada vez más lejos, bien fuera, con catapultas como esta de aquí, que es un diseño romano, o estas que son más medievales. Pero claro, así continuó la cosa por el periodo de unos cuantos siglos, hasta que, no hasta que llegara Disney, sino hasta que lo que se ve aquí en el fotograma que está sujetando Mulan. Un invento que llegó de Oriente cambió la forma de hacer la guerra y cambió todo porque se consiguió el gran sueño de los generales. ¿Qué es lo que sujeta a Mulan aquí entre las manos? Un cohete que con la pólvora pues va hasta algún sitio y de hecho explota, ¿no? ¿Y cuál es el gran sueño de los generales? Eso que todo el mundo querría tener. Pues claro, el sueño de todo general es estar aquí, sacar el comandante en casa, apretar un botón y romperlo todo ahí enfrente. ¿Vale? Y eso fue lo que ocurrió a lo largo de la historia. Y claro, tuvo que llegar mejorado, y vuelvo a insistir que el término mejorado aquí no es aplicable, tuvo que llegar ya en la Segunda Guerra Mundial, pues los cohetes, que en este caso los primeros en usarlo así como armas de guerra que podían alcanzar varios miles de kilómetros, pues fueron los nazis, con la V1 y la V2. La V es la abreviatura de Verwaltungswaffe, que es algo así como arma de venganza. ¿Vale? Y la V1 era esta que tenía más forma de avión, llamada Silberfugel, que es pájaro de plata. Y ya pues con la segunda versión se dieron cuenta que no le hacía falta tanta ala y ya pues la cosa se parecía más a los cohetes que estábamos más acostumbrados. Fijaros en el tamaño de este cohete comparado con las personas. Aquí tenemos algunos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya eran cohetes bastante más grandes que los que usan en Valencia para la falla. ¿Qué ocurre? Que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó partida en dos zonas de interés. Por un lado estaba, vamos a llamarlo, Occidente, y por otro lado estaba
parte más oriental, la que estaba más en el área de influencia de la Unión Soviética, es lo que está pintado en rojo, y al igual que en la zona occidental había una cosa que era la OTAN, que aquí votamos en el año 66 si queríamos pertenecer a esa OTAN, pues en el lado contrario estaba el llamado Pacto de Varsovia, que englobaba a todos estos países. Esta frontera lo que creó fue una guerra fría, que pues, la enorme mayoría de los que estamos aquí la hemos vivido, y fue un pulso entre soviéticos y americanos para ver quién hacía el pepino más gordo. Os había invitado antes a fijaros en el tamaño del cohete que usaban los alemanes. Bueno, no los alemanes, los nazis, pero los alemanes, muchos de ellos eran inocentes. Fijaros en el cohete este de los soviéticos y fijaros en el tamaño de la gente. La diferencia ya es abismal. Entonces, este pulso entre las dos superpotencias, representado en esta caricatura de aquí abajo a la derecha, llevó al mundo al borde de un colapso, ya que cualquiera de los dos tenía acceso a un botoncito, que era el teléfono rojo y el botón nuclear, y bueno, pues podía hacer de aquello, adquiriera unas dimensiones colosales. ¿Qué ocurre? Si tú desarrollas un montón de misiles, lo que tienes que hacer es tener un sitio desde donde lanzarlos. Y así los soviéticos crearon Baikonur, que no estaba en la ciudad de Baikonur, sino a otra que se llama... O sea, el verdadero Baikonur está a unos 80 kilómetros de donde está la base, y la ciudad más cercana se llama Tyuratam. Pero también los soviéticos crearon otras bases, como la de Savishagan, o Keisa, o Sobotny, o Sovietskaya. Es decir, no era solo una, como muchas veces hemos visto en las películas. Por su parte, los estadounidenses también desarrollaron las bases de Wallops, White Sands, Nellis, Vandenberg y Cabo Cañaveral. Como dicen ellos, Cape Canaveral. Esta es una fotografía de lo que es Baikonur, esto está en la entrada. Baikonur es, bueno, típica construcción soviética, de esos bloques todos macios en medio de la estepa, y pues lo que hicieron fue excavar dos zanjas para desde allí tener una plataforma por la que los escapes de los gases del cohete pudieran salir, ¿no? Y los americanos pues hicieron algo un poco más grande, más espectacular, más a lo americano, pero bueno, fue diferente. Esto es el que tarda. A lo mejor es que tarda mucho en procesar la imagen, no lo sé. Se desconecta el... está buscando señal desde la señal. Bueno, entonces, Baikonur, como os comentaba antes, era una zanja enorme en medio de la nada. Aquí vemos una fotografía del cohete y veis que aquello es como la mancha, como se molina. Una llanura enorme donde no hay gran cosa, excepto los edificios de ensamblaje, todos ellos en su momento súper secretos, y llevaban en tren los cohetes hasta la plataforma del despegue. Este tren va empujando, en contra de lo que parece que cargan. Baikonur es hoy en día usado todavía, es una zona muy activa de lanzamiento de cohetes, pero la cosa ya ha mejorado, es más moderno. Lo que han hecho es poner el edificio de ensamblaje de lo que es la agencia, ¿cómo se llama hoy en día?, que es Roscosmos, y la ponen cerca de lo que está el cohete y luego ya pues retiran el edificio. Pero siguen teniendo esa zona de excavación enorme para que esos enormes gases puedan salir sin perjuicio. Por su parte, los americanos tienen o tenían la base de White Sands. Aquí esta es una imagen donde tenemos todos los tipos de cohetes que se lanzaron desde allí. Aquí entre medias, los de atrás no lo veréis muy bien, pero también hay gente, y podéis ver que también esto es algo bastante más grande que un simple cohete de cero.
por su parte, en California tenemos la base de Vandenberg, que también está en uso hoy en día. De hecho, aquí tenemos lo que sería la parte más antigua, y la parte más moderna es esta de aquí, que es la que está incluso usando una empresa privada que se llama SpaceX, para lanzamiento. Esto está en la costa californiana y bueno, pues se puede ir a la costa a ver cómo lanzan los cohetes, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Claro. Son públicos los calendarios y no para ya saber si en unos días van a lanzar un cohete o no. En estas bases sí. ¿Por qué en estas bases? Porque esta de Vandenberg, que está la de Los Ángeles, claro, pues, si vienes a Los Ángeles puedes ver si lanzan un cohete o no. Pues no tendría sentido hacer algo secreto. Pero eso no quiere decir que en otras bases más militares, completamente militares y más en el desierto y tal, pues los americanos no hagan sus cosas sin que nadie lo sepa. Y luego, pues sí, claro, está el Cabo Cañaveral, que es, bueno, pues lo que sale en las películas, que no siempre, o no desde el principio, han sido todas estas plataformas de lanzamiento, que aquí hay unas cuantas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenían ahí 10, 11 plataformas de lanzamiento, y hombre, los inicios de Cabo Cañaveral fueron bastante más modestos. No había gradas con un montón de público, sino que cuando lanzaban un cohete, pues sí, había algunos militares allí filmando para ver si salía bien o no, pero vamos, por lo demás estaba bastante desierto el tema. Y al igual que en las anteriores ocasiones, estos cohetes pues eran grandecillos, ¿no? Esto que está bastante lejos de las cámaras, aún así os da una idea de que bueno, pues la estatura de esta gente debe ser más o menos la mitad de una de las salas de lanzamiento. O sea, son ya cohetes más grandes, cohetes con un mayor alcance. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial, la frontera está entre el área de influencia soviética y el área de influencia americana, pues más o menos por el medio de Alemania, y en el lado soviético cae el lugar donde los nazis estaban lanzando más cohetes, que es Peenemünde. ¿Qué hacen los soviéticos? Pues se llevan todo el material y toda la mano de obra. ¿Qué hacen los americanos? Se llevan a los que saben, a los jefes y a los planes. Más o menos, en resumen. Luego construye cada potencia sus propias bases de lanzamiento y empiezan a desarrollar lo que para ellos era nuevo, ¿vale? Porque los americanos y los soviéticos en la guerra mundial no usaron cohetes, usaron bombas de todos los colores, pero cohetes no. Así que a partir de ahora lo que voy a hacer es presentarlo como si fuera una especie de partido y empieza el juego. Primera gran frente. De esto hace pocos meses se cumplieron 60 años. Los soviéticos lanzan el Sputnik, que es traducido así como compañero de viaje o satélite. Lanzan el Sputnik 1, que es el primer satélite en el espacio. Lo lanzaron el 4 de octubre del año 57. Alcanzó las 1440 órbitas en un periodo de 92 días, medía 58 centímetros, o sea, algo así como una pelota grande, y pesaba 83 kilos. Originalmente, Sputnik debería de haber pesado una tonelada y media. ¿Y por qué una tonelada y media de proyecto y por qué 83 kilos de realidad? Pues, claro, estamos hablando del sueño del general. ¿Qué quería el general? Tener un misil balístico con una capacidad de carga para transportar una cabeza nuclear. Que en esos momentos era algo que pesaba 1500 kilos. Pero los americanos también estaban haciendo lo mismo.
de cuando los rusos se enteraron de que los americanos iban a hacer lanzamientos, pues le dijeron desde el Politburo a su gente algo así como, no sé qué estás haciendo, bueno, sí sé qué estás haciendo, pero déjalo, y en vez de mandar esto que habíamos acordado, pues tú manda algo, lo que sea, cualquier cosa. Tenemos que ser más rápidos. Así que por las prisas se desarrolló, se hizo esto que no es más que dos semiesferas bien atornilladas con unas cuantas antenas para que todo el mundo pudiera seguir por radio que esto funcionaba. Así que 1-0. Habíamos dicho que a los soviéticos les entró las prisas, porque los americanos también estaban haciendo algo. ¿Qué ocurre? Los americanos estaban intentando hacer lo mismo, solo que aquí tenemos el Vanguard 1. Fijaros en el tamaño del dispositivo, del cohete. No les confundí. Entonces, claro, si los soviéticos hubiesen esperado a ver el resultado, pero claro, no querían arriesgarse, pensaban que los americanos lo iban a hacer bien. Y bueno, el Vanguard 1, pues la verdad es que no fue una cosa que funcionara bien. 2-0. Los soviéticos lanzan el primer ser vivo al espacio, Laika. Laika fue una perra de un programa que tuvieron los soviéticos, porque no solo lanzaron a Laika, lanzaron a Pshelka, a Mulika, a Belianka, Pestraya, Otsvanshnaya, Svenichkaya, Marfusha, que esto no fue un perro, fueron unas cobayas. Lanzaron a Strelka, Balka, Shutka, Kometa, Chernushka y Svetlana. Laika fue la primera de todo ese programa. Es decir, no es que los americanos cogieran por allí un perro que había en la base y lo metieran en el cohete y para arriba. No, había un programa detrás. Lo único que sí es cierto es que Laika era una perra callejera. ¿Vale? Se la montaron a la calle y dijeron tú para acá. Aquí la intención era ver si un ser vivo puede sobrevivir un lanzamiento, que puede sobrevivir en el espacio sin gravedad y puede sobrevivir en el espacio sin la protección atmosférica. Por lo tanto, había un plan para subirla. No había plan alguno para bajarla, que eso era muy caro. Sí que tuvieron la piadosa medida de, bueno, de tener un veneno a bordo para que la criatura no se muriera asfixiada, sino que, bueno, pues, muriera de una forma más humana. Lo que ocurre es que murió por un sobrecalentamiento a las pocas horas del lanzamiento, porque estaba previsto que la misión durara varios días, y de hecho había comida a bordo, bebida, etcétera, etcétera, pero a las pocas horas la cápsula, la cámara climatizada en la que viajaba, pues falló, y aquello se sobrecalentó. Pero bueno, que os quede claro que Laika no fue la única, sí la primera. 2-0. 3-0. Los soviéticos lanzan el primer satélite, vamos a llamarlo solar, que es el Luna 1. Bueno, esto fue un experimento que hicieron para ver si la energía, en vez de meterle pilas, pues le meto una batería y con unos panelitos solares pues puedo hacer algo, porque así me ahorro un montón de peso en pilas. ¿De acuerdo? Funcionó bien, el satélite hizo su trabajo y estamos solo en el año 59 y ya van 3-0. Los americanos, que desde el año 57, cuando se desalentaron los soviéticos, sí que habían estado trabajando, pues hombre, sí, también hicieron algo. Vamos a darles el mérito de que fueron los primeros en lanzar un satélite meteorológico, que fue el Vanguard 2, y que tuvo un fin algo más allá de lo que es simplemente lanzar algo al espacio
a ver qué tal va el cohete. ¿Vale? Es decir, fue algo que no tuvo un fin 100% militar, por llamarlo de una manera. Acto seguido, los americanos lanzan otro a bordo del Discoverer 4, y esto es un satélite espía. O sea, aquí ya los americanos están desarrollando un arma o una herramienta para poder espiar, al contrario, para poder desde un vuelo suborbital pasar por encima de la Unión Soviética sin resistencia y echarse a hacer fotos, ¿vale? Y así se obtuvo la primera foto de la Tierra desde el espacio. La foto fue revelada en órbita y luego el carrete, ¿vale? Se metía en una capsulita dentro del satélite y se lanzaba y caía con paracaídas y tenía un emisor, pues, para que pudieran ir a recogerlo donde fuese. Pero los soviéticos iban por delante y marcaron el cuarto tanto, porque fueron los primeros en mandar un satélite a la Luna, que fue el Luna 2, que esto fue el 14 de septiembre del año 59. Fijaros que el modelo sigue siendo muy parecido al Sputnik, aunque bastante más feo. Sigue siendo una esfera con unas antenas, solo que en vez de ponerlas en un lado las han puesto en otro, y en esta ocasión, cuando va muy lejos, pues le han puesto una más grande, pero el diseño sigue siendo el mismo, una serie de emisores con sus antenas, un receptor, por si acaso, y bueno, pues algún instrumento de a bordo que te lea la radiación, la temperatura, yo qué sé, cuatro cositas metidos en un balón metálico. No se trataba de mucho más. Fueron los primeros, y aquí está el 5-2 del partido, fueron los primeros en ser capaces no solo de mandar algo a la Luna, que esa pasó de largo y ya está, sino que además lo que hicieron fueron capaces de hacer que pasase por detrás de la Luna, cuando era Luna nueva, para que la cara oculta estuviese bien iluminada. Hicieron fotos, de ahí que se obtuviera la primera fotografía, que es una calidad bastante pobre, pero bueno, estamos hablando del año 59, y un laboratorio que revela a bordo, con toda la radiación cósmica, etcétera, etcétera. Y lo mismo, la cápsula pasa por detrás de la Luna, hace las fotos, revela en órbita, y lo mete el carretito en una mini capsulita y ¡chum!, a la Tierra. ¿Vale? Estamos hablando de octubre del año 59. Fijaros que la Luna 2 había sido lanzada el 14 de septiembre. O sea, esto fue con 3 semanas de diferencia. Los rusos tenían un auténtico programa en serie. ¿Vale? Por eso iban logrando metas cada vez más complicadas. Estando así el partido, llegó un golazo por toda la escuadra. Yuri Alexeyevich Gagarin es un oficial del Ejército del Aire, fue el primer hombre en el espacio. Él voló en la Vostok 1 y os voy a poner aquí un vídeo, estaba en ruso, pero bueno, no hemos quitado el sonido, tampoco lo ibais a entender, no pasa nada. Pero aquí veis un poco los medios con los que trabajan, ¿no? Un periscopio, porque este está en la zona de lanzamiento. Este es el jefe de todos, que habla con Gagarin. Cómo se encienden los cohetes. Tecnología punta de ese momento. Se retiran los brazos que sujetan al cohete y aquello pues despega. Ese es el vuelo del primer ser humano al espacio. Se levanta del espacio y fijaros la cola que deja atrás. Eso es una toma desde una de las torres de esas que se han retirado. Y se
se ve la sombra preciosa, y aquí como Gagarin, aquí en la punta de este cohete, se eleva. Entonces, él lo que hizo fue un vuelo suborbital que duró 108 minutos, que es una cifra un tanto significativa. En la historia de la astronáutica, 108 minutos, o la cifra 108, tiene su significado, es en honor a este vuelo. De hecho, en el Starmus de hace unos años dieron una charla que tenía que ver con el espacio, que duró 108 minutos, ¿vale? En homenaje al vuelo de Yuri Alexeyevich Gagarin. ¿De dónde venía Gagarin? De la Unión Soviética. ¿Eran ultracatólicos? ¿Eran ultraortodoxos? Tampoco, eran más bien ateos. Por eso no sorprende nada que en la rueda de prensa Gagarin dijera que no he visto a Dios. Pero aparte de esta frase, hoy en día más sin sentido, lo que sí que hizo fue instaurar la primera tradición entre los cosmonautas soviéticos. De camino al cohete, cuando le llevaban autobús, le dijo el chofer algo así como: para, se bajó, se desahogó en la rueda del camión, y desde entonces es tradición que todos los cosmonautas hagan su pipí en la ruedecita del camión de camino al cohete. Entonces, dado que le metieron en el cohete cierto tiempo antes del lanzamiento y más el lanzamiento y el vuelo, todo eso, pues hizo bien en bajarse. Habría sido peor hacerlo en órbita. Bueno, siete-dos, porque también los soviéticos fueron los primeros en lanzar a la primera mujer al espacio, que fue Valentina Tereshkova, que aunque deberíamos decir aquí que es 7 y 8, o 7 y 7 bis, porque ella fue la primera civil de subir al espacio. Hasta ahora eran todos militares. Entre Gagarin y ella habían volado algo más, pero eran militares, ella no. Ella era una ingeniera y posteriormente, pues claro, era una héroe de la Unión Soviética y por tanto la hicieron en sentido honorífico, pero la nombraron general de la Fuerza Aérea, al menos de una división. Eso sí que es un ascenso. Y aquí tenemos a los dos muy sonrientes, cargados de medallas, como era típico en aquella época. Ella subió en la Vostok 3, ninguno de los dos volvió a volar. Gagarin, porque en un vuelo de entrenamiento rutinario, voló con caza, tuvo un accidente, se estrelló y se mató. Y ella sigue viva, pero no volvió a subir al espacio y bueno, disfrutó de su pensioncita de héroe de la Unión Soviética, la sigue disfrutando hoy en día. Lo que pasa es que ya tiene sus 90 y muchos años. Pero sigue. Y entre medias, si él voló en el Vostok 1 y ella en el Vostok 3, quiere decir que hubo un vuelo entre medias. ¡8-2! Fijaros cómo va el partido, ¿eh? Alexei Leonov en el Vostok 2, fue el primero en salir de la cápsula y hacer un paseo espacial, aunque el hombre casi no lo cuenta. ¿Por qué? Tenéis que tener en cuenta de que en aquella época, hoy en día también, por lo tanto, la cápsula en la que estaban los cosmonautas era el espacio justo para estar sentado y apretar los botones, no había más sitio. Y en este caso lo que había era una esclusa con un habitáculo hinchable por donde tenía que salir, y de allí ya se abría otra esclusa hacia el exterior y ahí salía él. ¿Qué ocurre? Que salió, pero casi no vuelve, porque nadie había contado con que se le hinchaba el traje. Claro, afuera no hay presión de ningún tipo y él le estaba bombeando aire para respirar. Entonces claro, aquello se hincha. Y entonces estuvo 12 minutos en el espacio,
El plan era bastante menos, creo que eran 4 minutos, y los otros 8 se los pasó intentando volver adentro, sin que se le rompiera, sin que se le rajara el traje. ¡Qué rápido! ¡Qué 8 minutos! Aquí tenéis un vídeo de este héroe. Entonces, él lo único que tenía para gobernar su estancia fuera de la cápsula era lo que está sujetando en la mano derecha, a ver si sale, y el cordón umbilical, que es el que le une con la nave, ¿no? Ahí vemos el cordón umbilical, y luego tenía un pequeño propulsor que sujetaba con la mano, y con eso pues iba dirigiéndose. ¿Hicieron desechar el traje? Sí, lo que hicieron, bueno, aquí hay un esquema, están los dos, abren la antecámara hinchable, él se va del asiento, se sale de pie, cierra, sale con la cabeza primero, como hacemos todos cuando llegamos al mundo, y luego la idea era volver de pie, pero como no había manera humana, pues lo que hizo fue volver de cabeza. Y al final pues se le ocurrió abrir un poco alguna de las válvulas, desechar algo el traje, y con eso logró entrar y volver. Y os aseguro que está vivo, por lo menos lo estaba cuando le vi hace un par de años en Tenerife, ¿no? Y este señor es de oro, y este otro uno que se ha calado. Bien, los americanos, que todo este tiempo no han estado dormidos, desarrollaron su programa. Fue el programa Mercury primero, donde subía un astronauta. Hicieron sus pruebas, fue un programa exitoso, pero como no fue el primero en algo, pues no sale aquí reflejado. Sin embargo, después crearon el programa Gemini, porque suben dos astronautas, que fijaros lo que era la cápsula, el sitio donde están estos sentados, y muy poquito más. Y lo que sí que hicieron fue, porque ya estaban pensando en otras cosas los americanos, lo que sí que hicieron fue organizar el primer rendezvous, el primer encuentro espacial entre dos naves, ¿no? Aquí tenemos la Gemini 6A y aquí la Gemini 7, que es desde donde se hizo la fotografía. Y este primer encuentro orbital tiene su importancia para lo que va a ser el futuro del programa espacial americano. Así que vamos 8-3. Los soviéticos, que seguían teniendo grandes planes y de momento grandes medios, pues consiguen mandar una sonda a otro planeta. En este caso fue la sonda Venera 3, que ya nos vamos al año 66. Consiguió llegar a Venus, consiguió entrar en su atmósfera, sobrevivir la entrada, posarse en el suelo, y en la superficie del planeta lo que consiguió fue hacer una serie de fotografías y retransmitirlas por radio antes de quedar aplastada. O sea, no duró nada en la nave porque las condiciones de Venus son insoportables. Hay una presión atmosférica enorme, la temperatura es enorme, y eso hizo que la nave quedara machacada en cuestión de minutos, pero bueno, por lo menos sí que pudo desplegar, por ejemplo, aquí una plancha con escalas de colores y cosas así, y hacer algunas fotografías que son las únicas, las de las ondas Venera, son las únicas fotos que hay de la superficie. Hubo luego más sondas de estas que aterrizaron allí y hicieron fotos, pero son las únicas, no hay fotos de otras naves. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de marzo del 66. Ese año marcó un antes y un después en la carrera espacial. ¿Por qué? Porque Korolev, que era ese que habíamos visto antes hablando por teléfono, que os dije, este es el jefe, pues ese era el mandamás del programa espacial soviético, y ese sabía mucho. Pero no solo sabía mucho de mandar cohetes al espacio, sino que también sabía mucho de cómo manejar a la gente que tenía a su cargo.
y también sabía mucho porque tenía conexión directa con el Politburo, con los mandamases de la Unión Soviética, y se pone malo, y entonces ya el ministro sale y dice, yo lo veo, y se lo cago. No se puede hacerle caso a un político. ¿Vale? Entonces, muere Koroliev, los soviéticos, lógicamente, ponen a su segundo al mando, que también sabe muchísimo de lanzar cohetes, pero no sabe tanto de gestionar a la gente. Y a partir de ahí, los soviéticos empiezan a ser una orquesta que empieza a desafinar. No obstante, pues les dura todavía los éxitos varios años, incluso ellos fueron los primeros que consiguieron aterrizar suavemente en Marte, con la Mars 3, pero ya nos vamos al año 71. ¿No? Es decir, un lustro después de la muerte de Koroliev, todavía había inercia como para que los soviéticos alcanzaran más éxitos, pero ya no era lo mismo. Y fijaros cómo va el partido. Va 10-3. Como os había dicho, los americanos no es que estuvieran durmiendo. Es más, estaban muy nerviosos y estaban francamente fastidiados y presionados por los políticos para hacer algo. Entonces ellos fueron haciendo sus cosas, entre ellos el encuentro de las Géminis, porque tenían otros planes. Y entre ellos, pues pum, van, se inventan así, como se lo hubieran hecho de un momento a otro. Desarrollan el programa Apolo y con el octavo Apolo ellos logran llevar a unos astronautas hasta la Luna, dar la vuelta por detrás y volver. Este tanto debería valer por mucho, pero bueno, ya estamos como uno, igual que hemos dejado como uno los anteriores de los soviéticos. Entonces, claro, el Apolo 8 fue la Luna. Bueno, pero ahí para nada. Pero bueno, no fue para nada. Perdón, se probó la tecnología que luego les daría los mayores éxitos a los americanos. ¿Cómo está el partido? Van ganando por goleada a los soviéticos, ¿no? Pero eso se acabó. ¿Por qué? Porque los americanos consiguen su gran objetivo, eso que habían decidido hacer, de dar un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Es decir, consiguen hacer el primer alunizaje con el Apolo 11, y no solo eso, sino que nada más se los traen de vuelta sanos y salvos. Los americanos fueron a la Luna porque no les quedaba mucha más opción. Iba ganando la Unión Soviética de tal paliza que los americanos dijeron, mira, o sea, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo que no sea ir detrás de estos todo el rato. O sea, aquí hay que hacer algo que esos no puedan hacer. Y alguno allí en la esquinita del despacho va, dijo, ir a la Luna. Y el presidente dijo, vete para acá. ¿Qué has dicho? Y así es como acabaron pisando el suelo de allí del lado. Y así podemos contestar a dos de esas preguntas que yo os había planteado antes, de por qué se fue al espacio. Pues bueno, fue una cuestión de estrategia militar. Estábamos hablando del desarrollo de los misiles que tengan cada vez mayor alcance y cada vez mayor capacidad de carga. Estamos hablando del desarrollo de un arma que yo desde mi casa pueda destrozar la tuya sin moverme. ¿Y por qué hubo una carrera? Pues fue una carrera armamentística. Un poco como los niños pequeños de Lillo Más, pues algo parecido. El Sputnik 3 fue uno de esos momentos que a los americanos les dolió de sobremanera. Porque los americanos habían estado en estado de shock con el lanzamiento del Sputnik y con el fracaso de su vanguardia.
pero bueno, me dicen los espías que es una pelota de fútbol un poco pesada y un poco grande, no me preocupa mucho. Pero cuando en el Pentágono y en la Casa Blanca se enteraron de que el Sputnik 3 pesaba 1.300 kilos, se les puso el pelo blanco. Dijeron, uy, va, que estos son capaces, los soviéticos son capaces de plantarnos una bomba atómica aquí en América. Y eso ya era inaceptable, vamos, eso no se podía, no se podía tolerar bajo ningún concepto. Y el presidente de ese momento, el despacho Ball, Eisenhower, pues pegó un puñetazo en la mesa, además debió ser bastante gordo, y dijo que se acabaron las tonterías. ¿Por qué? Porque los americanos, cuando se fueron de la Segunda Guerra Mundial y se llevaron a los expertos, se los repartieron entre los ejércitos. Porque ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Los aliados. La Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Quién fue el factor determinante de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria de los aliados? Los americanos. Cuando entraron en la guerra, aquello empezó a cambiar. ¿Pero quién de los americanos fue el que ganó la guerra? ¿El ejército de tierra? ¿Cómo habían ido los soldados americanos? ¿En taxi? Habían ido en barco. O sea que la marina tuvo algo que ver, ¿no? Pero, ¿y cuando llegaban los de la infantería? Oye, ¿no era la fuerza aérea la que había bombardeado ya? Por tanto, cada uno de los tres ejércitos reclamó parte del botín. Y por eso, cada uno de los tres ejércitos estaba desarrollando su propia agencia espacial y estaban compitiendo entre ellos para ver quién era el primero que lo lograba. ¿Qué ocurre? Que los americanos pensaron, va, la competencia es buena. Pero en este caso, lo que hizo fue dividir sus esfuerzos. Y entonces ya fue cuando se supo que los soviéticos tenían capacidad de plantar en América una bomba atómica, fue cuando la presidencia dijo, no, aquí esto de que estéis compitiendo entre vosotros se acabó. Lo que vamos a hacer es una sola agencia nacional, que en este caso sería la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, en inglés National Aeronautics and Space Administration, la NASA. Este fue otro de los momentos claves de la carrera espacial. Por un lado fallece Koloriev, que es el que sabe, entre los soviéticos, y por otro lado los americanos dejan de hacer las cosas como gallinas sin cabeza. Se unen todos bajo una sola dirección, aunan todos los esfuerzos y así pues son capaces de hacer esto. Bueno, ¿y qué más se hizo? Se hicieron muchísimas cosas. Los soviéticos construyeron la primera estación espacial orbital, la Mir. Fueron y son los que construyen los cohetes más potentes y fiables que hoy en día se usan todavía. Aquí tenemos a dos acoplados a la Estación Espacial Internacional y son tan fiables que lo usan todos los demás países del mundo para subir a sus astronautas, excepto los chinos, que lo que han hecho es copiar esto, cambiar los rótulos de cirílico al mandarín y ya son capaces de mandar los suyos en sus propios cohetes. Bueno, han estado todos los países del mundo dependiendo de los cohetes rusos hoy en día antes de los soviéticos. Por el otro lado, los americanos, bueno, pues ya que habían cogido carrerilla, que se habían unido todos en una sola agencia, que tenían dinero a punta pala, pues sí, lograron muchas cosas. Fueron los primeros en llegar a Mercurio con la Mariner, llegaron a Marte, hicieron su laboratorio, las Viking, han estado en Júpiter, en Saturno, en Urano, en Neptuno, en Plutón, o sea, son los que han estado en todos los planetas, incluso aquellos que están descatalogados como tal. Han creado robots que pueden andar por la superficie de otros cuerpos celestes. Aquí tenéis el primero, Sojourner, que es una caja de corriente, y esto que ya es como un coche. Han sido capaces de crear unidades que le permiten al astronauta, sin cordón umbilical, moverse libremente y de tener una especie de nave reutilizable. O sea, han hecho muchísimas cosas.
gran parte de todo eso se ha hecho desde aquí. Bueno, no desde aquí en la sede, sino desde Fresnadillas, en el pueblo de Madrid. Fresnadillas es una estación de la NASA donde se recibieron las transmisiones de los astronautas americanos y luego se iban las comunicaciones a Estados Unidos. Es decir, si yo tengo algo en el espacio, tengo que tener al menos 3 puntos en el globo terráqueo para poder comunicarme constantemente con ellos. Cuando el hombre pisó la Luna por primera vez, lo hizo en horario de máxima audiencia. ¿Cómo no? ¿Vale? Entonces, no lo iban a organizar para hacerlo a las 11 de la mañana. Lo organizaron para que fuera en su horario de máxima audiencia, solo que en ese momento, desde Estados Unidos, la Luna no se veía. Se veía desde aquí. ¿A dónde iba la señal que mandaban Neil Armstrong y compañía? A Fresnadillas, aquí, a Madrid, bueno, a las afueras. Y desde aquí se mandaba a Estados Unidos. ¿Vale? Es decir, que parte de todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de gente también española y aquí en España. Por ejemplo, Obey, que fue el director español de todo esto, con nuestro compañero que está aquí, Alberto Matos, que estuvo trabajando aquí. Y tantos otros. Y afortunadamente se pasó de competir, como era este caso, a colaborar, ¿vale? Porque ambas potencias, aquí representadas por Rusev y Kennedy, se dieron cuenta de que el monstruo nuclear que estaban creando tenía unas capacidades, unas proporciones desastrosas para todos. Es decir, si yo aprieto el botón, aquel queda hecho polvo, pero es que aunque lo de aquel no me llegue a mí, yo también me quedo fastidiado porque tenemos capacidad de crear un invierno nuclear. Por tanto, bueno, pues hubo ciertos acercamientos, incluso en la Guerra Fría, hubo un proyecto que era el Apolo Soyuz, en el que, por un lado los americanos y por el otro los soviéticos, lanzaban coordinadamente cada uno su cohete con su nave, y estas en órbita se encontrarían e incluso se acoplarían. Esto fue a raíz de un acuerdo que hubo para ayudarse mutuamente en el espacio. Es decir, yo tengo un problema en el espacio, hay un americano que aunque sea enemigo, no es en la Tierra, aquí en el espacio, pues vamos a ayudarnos. Y eso propició que se juntaran las dos naves en órbita, cada uno llevaba una mitad de esta especie de disco, y aquí tenemos la foto tomada desde el lado americano y aquí la foto tomada desde el lado soviético. Aquí todavía hubo una polémica grande porque acordaros que estamos en plena Guerra Fría. Acordaros que estamos en una permanente amenaza del yo le tengo más grande, el cohete. Cuando quiera te meto un pepinazo y tenemos una guerra, pues como decía esta. No sé cómo será esta, pero la siguiente va a ser otra vez a palos y a piedra. Y va a destrozar todo. Y entonces el americano, cuando fue a abrir la compuerta de su navecita, pues dijo, oye, es que abrirle ahora la puerta a estos soviéticos, y la palabra intermedia me la he ahorrado, pues desde el control de la misión le dijeron, pero cállate, cállate, no digas esas cosas, que a ver si todavía vamos a tener un conflicto. Porque la palabra esa de intermedia es funcionada bien sola. Por eso le dijeron al miedo, shala, callado, tú calladito no digas. Esa colaboración que empezó aquí se ha desarrollado y con el paso de los años y de las décadas, terminó la Guerra Fría y con la aportación de otros países, pues se ha llegado a construir el mayor ingenio, la mayor nave que ha construido nunca la humanidad, que es la Estación Espacial Internacional. Y así llegamos hasta nuestros días, pero sería injusto no acordarnos y no recordar de que todo esto no fue siempre un cuento de rosas y de principios y de héroes que llegan al espacio y hacen cosas raras.
sino que hubo un montón de gente que se dejó la vida cumpliendo su obligación, sí, pero se dejó la vida en accidentes que, vamos a decirlo así, siempre habrían podido evitarse. En el año 67, Vladimir Komarov murió cuando le falló el paracaídas en la salida de aterrizar. Le falló a muy poca altura del suelo, estoy hablando de unos kilómetros. Se confundió y el cohete funcionó mal y se murió estampado contra el suelo. ¿Qué ocurre? Que este hombre sabía que se iba a morir. Sabía que se iba a morir porque por las prisas del Politburó se obviaron todos los fallos que se habían detectado. A este hombre se le envió a una nave completamente insegura y él sabía que iba a morir desde el momento que le lanzaron. Lo que no sabía era cuándo. Y lo que no se esperaba es que iba a estar vivo hasta casi al final, ¿no? Volvemos otra vez con las prisas de los políticos y cómo juegan con la gente, ¿no? De hecho, Gagarin, bueno, este es Komarov, Gagarin, que está aquí en la foto, que también sabía de toda esta problemática, se presentó voluntario para ese vuelo, para evitar que el otro le mandaran a la muerte, porque a él, como héroe de la Unión Soviética, no se atrevería a mandarlo a la cápsula. Lo que pasa es que le dijeron que no. Luego en la Soyuz 11 en el año 71, y esto se ha sabido muchos años después, cuando los soviéticos han hecho públicas todas aquellas documentaciones, pues tres astronautas murieron en el espacio: Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov. Son las únicas personas que han muerto en el espacio por una descompresión de la nave. En el año 86, pues yo creo que de aquí casi todos recordaréis aquella apertura del telediario con esta imagen, que fue la desintegración del Challenger, donde murieron estos siete astronautas: Gregory Jarvis, Krista McAuliffe, Ronald McNair, Ellison Onizuka, una colaboración internacional en este caso, Judith Resnick, Michael Smith y Dick Scoville. Y esto lo que hizo fue provocar un retraso muy grande en el programa espacial americano, porque lo que hicieron fue anular todas las misiones de los transbordadores espaciales hasta que el fallo. Lo encontraron, siguieron volando y unos años más tarde se desintegró en la reentrada otra nave, que era la Columbia, donde murieron todos estos, ¿no? O sea, Rick Hasben, William O'Toole, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Sharma, Laurel Clark e Ilian Ramon. Estas son las personas que murieron yendo al espacio, en el espacio o volviendo del espacio. Pero no han sido las únicas, porque todas estas cosas de ir al espacio, no es que tú hagas un cohete con cuatro tiritas, cojas a uno y le subas. Hay muchísimo entrenamiento detrás, hay muchísimas pruebas, y hay otras 13 personas más, entre las que incluyo a Gagarin, que murió en un vuelo de entrenamiento con un caza, se estaba entrenando para volver al espacio, e incluyó a la tripulación del Apolo 1, que murió abrasada en una cápsula en una prueba en tierra. Pues otras 13 personas se dejaron la vida entre 1961 y 2014, además de todos estos que pero bueno, aquí nos quedaba la tercera pregunta, que es, ¿se llegó a la Luna? Habéis visto que hay un montón de controversias, sobre todo en internet, las teorías conspirativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la respuesta con números, etcétera, 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 la vamos a dejar para la segunda parte de esta charla, y hoy ya os voy a dejar.
muy bien los americanos y los rusos. Y los chinos, ¿cómo van? Los chinos, bueno, no participaron en la carrera espacial, porque eso fue durante el periodo de la Guerra Fría. Los chinos han entrado en escena mucho más tarde. Es decir, ellos sí que hicieron vuelos soviéticos como invitados, igual que también subieron al espacio cubanos, alguien de Mongolia, de Corea del Norte... Españoles. Españoles también han subido. No, sí, pero hemos subido de pago, que no es lo mismo. ¿De pago? ¿De Luque? El Luque subió, pero la Unión Europea pagando su asiento. Ah. Yo digo, con la Unión Soviética, los países aliados, o sea, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Mongolia, Corea del Norte, todos esos tuvieron a cosmonautas invitados por los soviéticos para subir al espacio. Una vez que se acabó la competición, una vez que el programa espacial americano fracasó con el desastre de Columbia y solo quedó la Soyuz para subir arriba, vuelos tripulados, ha habido astronautas de pago de otras agencias espaciales y también de bolsillos particulares. Ha habido millonarios que han dicho: ¿qué vale el asiento? ¿100 millones? Toma. Y ha subido. 120 o lo que. Y pues hay que han subido. Pues hay abusones que han ido dos veces. Ah, y nosotros así. Entonces, los chinos lo que han hecho es. Se han construido sus propias bases, y lo digo en plural, de lanzamiento de cohetes. Tienen su propio programa espacial y han lanzado ya naves, han lanzado una pequeña estación orbital, han lanzado a uno, han lanzado a dos cosmonautas, han lanzado un vehículo a la Luna, que incluso ha estado rodando por allí un poco, y tienen el firme objetivo de ser los siguientes en plantar la bandera en la Luna. Y lo conseguirán, porque tienen dos cosas que los demás o tienen la una o tienen la otra, pero las dos a la vez no. Uno es voluntad política y nadie se la discute. Es decir, cuando el Xi Jinping, como se llame, dice vamos, los demás taconean y ya está, nadie discute. Y tienen el dinero. ¿Vale? Porque otros, yo qué sé, el Maduro podrá tener la voluntad, pero el dinero no lo tiene. Y otros, pues, podrían tener el dinero, como los americanos, pero no tienen la voluntad. Vale, los americanos dicen que no porque que no es muy caro. ¿Cómo justificamos este gasto ante los contribuyentes? Bueno, Trump, China, eso no lo... Trump ya ha dicho que quiere otra vez que vuelvan los americanos a la Luna, o sea que... Sí, pero de aquí mucho. A la hora de hacer las cosas ya... A ver, había preguntas. También nos han lanzado... Uno, dos y tres. ¿Cómo teniendo los americanos asombraron que era el genio mundial en el sector de cohetes, cómo llegaron con tanto retraso? ¿Cómo no enviamos un cohete antes con ese genio maría? Porque von Braun, primero, era prisionero de guerra, con lo cual no tenía toda la libertad que debería de haber tenido alguien que sabe tanto. Dos, solo trabajaba para uno de los ejércitos, hasta que los juntaron. Y cuando ya juntaron todo y dijeron, bueno, este yo no es el enemigo, este es el que sabe, este es mi amigo, pues entonces ya sí, el hombre desarrolló todo el potencial y desarrolló el cuerpo. Y llegaron con retraso por eso. ¿No se decía que una de las ventajas que tenían los rusos respecto a los americanos que utilizaban más combustible sólido en los cohetes en vez de los líquidos, que era el que usaban los americanos? ¿Usaban más los cohetes americanos que los rusos? Sí, o sea, hay bastantes detalles técnicos. Uno es ese, pero los rusos eran también mucho más pragmáticos. Es decir, tenían una cadena de mando muy establecida. Y cada uno sabía lo que tenía que hacer, aunque fuera darle un cuarto de vuelta al tornillo. Pero cuando el de arriba decía hágase, llegaba la cosa hasta abajo en poco tiempo, no como los americanos, que tenía que... El de arriba decía hágase, repártelo en tres, que a su vez tienen unos vídeos de... Que a su vez, los unos eran mucho más pragmáticos. Y lo eran también porque, por ejemplo, no gastaban el dinero en tonterías. Y ahí está el ejemplo del lápiz y el boli. O sea, cuando los americanos, los astronautas, estaban que no podían escribir, ¡guau! Un proyecto a no sé qué, $10,000 para hacer un boli que escriba. Los soviéticos usaban un lápiz y ya está. Entonces,
hay muchos detalles. ¿Por qué los soviéticos nunca podrían haber ido a la Luna compitiendo con los americanos? Por el 1 y el 0 de lo digital, por ejemplo. Entonces ya hay un montón de detalles que influyen en el desarrollo de la carrera. Y ese es uno de ellos. Dos preguntas. Una de ellas, me imagino que los gastos serían estratosféricos comparado con el presupuesto de ahora de la NASA, ¿no? Y la segunda, me imagino que podrías tener mucho menos sobre el espionaje artículo, ¿no? Sí, vamos a ver. Empezando por la segunda pregunta, el espionaje recíproco, los americanos sobrevolaban a la Unión Soviética con bombarderos B-52, sin bombas, para tener menos peso y mayor autonomía, y los soviéticos lo derribaron, y cogieron al piloto vivo y dijeron al americano, que le tengo, ¿cómo le quieres, en trocitos o solo la cabeza? O me confiesas que efectivamente me has estado espiando. Que el carrete también lo tengo. El otro dijo, sí, pues iba, te lo devuelvo, pero el carrete me lo quiero. Por eso, por ejemplo, también pusieron Baikonur donde no estaba. Es decir, le pusieron el nombre de un pueblo que está a 80 kilómetros en vez del pueblo de que está aquí al lado, ¿no? Para despistar. Espionaje recíproco lo hubo, por supuesto. Y no solo en vuelos con aviones a grandísima altura, donde no me interceptan, sino también espías, pues como en las películas, en los despachos de las distintas agencias, habría de todo. Y en cuanto al presupuesto, los gastos, me preguntas por los gastos de los soviéticos, de los dos, el gasto de los soviéticos era relativamente comedido, es decir, sí, sí, tú cuánto necesitas, pero claro, todo el mundo vivía en un apartamentito de un edificio de hormigón, todos iban con el mismo coche, y el americano pues tenía el astronauta un chalet así, el jefe un chalet más grande, el último deportivo, que eso lo ves por ejemplo en la película Apolo 13, se ve que viven en buenas casas y que tienen deportivos y tal. Entonces el presupuesto soviético era bastante más moderado que el de los americanos, sobre todo cuando los americanos se enteraron de Sputnik 3 y los 1300. Y otra cosa más que contaré en la segunda parte. Aquí todavía. Un poco empezando por lo último, son comentarios, son preguntas por apoyar un poco. En un curso reciente de Bill Perry, que fue el secretario de Defensa, que explica precisamente el tema del espionaje. Los rusos eran extremadamente buenos en la infiltración de personas por el método tradicional. En cambio, los yanquis eran extremadamente malos en ese proceso. Y entonces ellos empezaron con los U-2, que tú estabas comentando. Cuando derribaron el U-2, pues se les acabó inmediatamente. Tuvieron que empezar a trabajar con satélites. Y entonces utilizaban pues eso, el proceso de la cámara, la foto, el paracaídas con el carrete. Afortunadamente, cuando los Bell Labs desarrollaron los CCDs, cuando tuvieron el tema del invento de los CCDs ahí congeladito, hubo una pelea fuerte entre algunas agencias dentro de Estados Unidos, entre la CIA y tal, y se implementaron los CCDs en los satélites, que eso fue el origen del espionaje tecnológico, que era lo único que tenía Estados Unidos. No tenían ni la más puñetera idea de lo que estaba pasando en el mundo. Pero bueno, cierro ese capítulo y voy a lo que... Un poco sobre los cohetes. La información que yo tengo es que el mayor cohete que nunca se ha construido en cuanto a potencia es el Saturno 5. Y que ahora, hoy, creo que hoy, mañana, esta madrugada, se lanza el SpaceX Heavy, el monstruo este, que han juntado los tres SpaceX 9 para lanzar. Y luego en cuanto a fiabilidad, efectivamente, los rusos son los que mandan, excepto en el tema comercial. En el tema comercial parece que el récord absoluto lo tiene efectivamente los extensos. Sí, a ver, los rusos... Hasta el año 89 no tenían necesidad de vender nada,
y a partir del año 89 no tenía la capacidad de vender nada. En el 89 se engordona la Unión Soviética, aquello se convierte en un cruce de países, que incluso a un cosmonauta le pilla en órbita, y cuando Yeltsin está con el vodka y están ahí no sé qué, este hombre está diciendo que alguien me haga caso, que me quiero bajar. Y cuando baje, ¿qué soy? Bueno, porque lo que era ya no existe. Entonces, viven, Roscosmos vive de lo que se evolucionó en aquella época, y como es tan fiable, es lo que se sigue usando. Sí, lo sé. ¿Y qué hicieron en aquella época? Naves para subir a gente. No naves para irse a otros planetas o tener grandes satélites en órbita o cosas así, no. Sin embargo, los americanos sí desarrollaron un programa con una bodega de carga más grande que esto, donde podían subir a cosas tan guapas como el Hubble. Pero claro, eso se le fue a la porra. Entonces, tienen la capacidad de subir cosas grandes, pero no gente. Pues, tienen la capacidad, pero como no se fían. Bueno, este que he dicho, que el SpaceX Heavy, precisamente trata de rellenar de cubrir de nuevo ese hueco. Este es el objetivo, que puede que mañana amanezca diciéndonos que ha sido un petardazo y un desastre, y el Tesla que quieren lanzar al espacio. Esté en tierra otra vez, o esté por ahí flotando. Y es la industria privada. Pero ya es industria privada, claro. Pero es que los americanos, ¿qué han hecho? Ante el gasto de desarrollo, lo que han hecho es abrirlo al. Luego, quitarse la exclusividad. Hay otro caso curioso que fue el del Challenger, ¿no? Ese fue un tema de que se incumplieron las especificaciones. Es decir, el error del Challenger fue lanzarlo a una temperatura demasiado baja, porque la junta tónica. No. Estaba especificada. Los políticos se pusieron tontos como a una temperatura, y cuando se le preguntó al fabricante, dijo que la temperatura era demasiado baja. Sin embargo, los jefes de la NASA decidieron no aplazar el lanzamiento. Claro, pero tenía que dar explicaciones ante una cosa que se había convertido en rutinaria. El accidente del Challenger a mí me recuerda al del Apolo 13. O sea, esto es rutina. Y que hay un problema. ¿Esto me lo va a romper? No lo sé. No me sepa decir. Que sí, seguimos adelante. Y luego otro récord que tú has ido apuntando de los chinos, pero para mí los chinos tienen un récord altísimamente deshonroso, ¿no? Han sido los mayores generadores de la manera más irresponsable de basura espacial. O sea, lo que hicieron, pues yo creo que, hombre, fue una falta de respeto a toda la comunidad internacional, que yo creo que, en fin, es un borrón, ¿no?, que han dejado ahí. Sí, pero ahora que mencionas la basura espacial, hay una aplicación muy sencillita que se llama SkyView, donde puedes ver los planetas, las constelaciones y tal, y hay una versión más avanzada que es a 2 euros o por ahí. ¿Tú sabes lo que se llena esto de trozos de cohetes? Es que no te lo puedes imaginar, ¿eh? ¿Te lo dejo? Sí, no, pero una cosa, o sea, es que estás ahí atrás, no lo veis, pero es que ahora mismo aquí tengo al Hubble. Sí, pero y tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 restos de cohetes y otros tres satélites. O sea, una cosa es llenarlo por accidente y otra cosa es llenarlo para demostrar que eres así de azul. Ah, bueno, ya, pero. ¿Cómo? ¿Con quién estamos hablando? con aquel al que nadie le discute nada. Digo, en su casa. Los de fuera yo puedo encantar misa que les da igual. Una pregunta aquí y voy. Pero más que una pregunta es sobre los comentarios. Hablando de los chinos, como has mencionado, la estación espacial china, la Tiangong, que está justamente, es una Tiangong 2, que está normalmente con dos taikonautas en órbita, esa funciona bien. Pero la Tiangong 1 está a punto de caer a la Tierra de forma incontrolada. Entonces, porque está fuera de control. Entonces, este mes o el que viene cae a la Tierra
y pesa 8 toneladas y es como un autobús. Y está justo España en la trayectoria de la órbita. Entonces, dentro de los... No, entonces estamos teniendo esas fotografías porque van afinando la órbita para saber cuándo caen. No saben cuándo va a caer exactamente ni dónde exactamente. Entonces, si acaso fuera posible ver fotografías la reentrada, que va a ser espectacular. Sí. Sí. Perdimos la Mir, porque ella es pacífico. Pero estas no son capaces de direccionar la velocidad. Ya. A verla, porque acá son. Había una pregunta por ahí. Tengo que preguntar, ¿tú estás seguro de las fechas que has cogido? Porque es que veo algunas cosas que no coinciden, ya lo miraré. Por ejemplo, la muerte de los tres astronautas soviéticos es posterior al Apolo 17. Sería más allá del 70, sería en el 72 entonces. Sí, el Vénera, el El Venus que llega en Venera 3, que fue el Venera 4 del 67, cuando penetra por primera vez la atmósfera de él. El Venera 3 a lo mejor se acercó, pero no. No, la 3 ya ahí no. Una cosa muy importante, en el verano del, no sé si fue del 64 o del 65, primeras fotos de Marte por un mariner que no sé qué número, no se me olvidará el artículo del periódico. Marte tiene cráteres igual que la Luna, y fue una gran decepción, porque se esperaba ver cosas más interesantes. Sobre la frase famosa de Gagarin de ver a Dios, es, bueno, yo lo he mirado bastante exhaustivamente en internet, y es que hay todo tipo de, desde que no existió hasta que se lo inventó Khrushchev, que fue la respuesta a un periodista, también pudo ser, que le preguntó, y viendo esas maravillas, ¿no vio usted a Dios? Y pues la verdad es que vi muchas cosas, ni miré mucho, pero a Dios pues como que no lo vi. O sea, fue humilde, no fue decir... A ver, Gagarin no pudo ver muchas cosas. Y dice también que meses antes de su vuelo, había bautizado a una hija suya en una... por un rito ortodoxo, en una... O sea, que era creyente, luego se dice que él siempre dijo que era creyente y tal. Independientemente de que fuera creyente o no, Gagarin no pudo ver grandes cosas, porque tenía un ventanuco aquí y tenía una especie de ventanuco entre las piernas, y él lo que él dice es que él iba mirando por la ventana esa que tenía entre las piernas, iba viendo pasar los países, no fue su hora. No vio mucho más. Es como para estar mirando por la ventana, a ver si veo. Y has dicho que fue vuelo suborbital de Gagarin. Sí. O sea, no completó una órbita. Ah, vale, sí, no completó una órbita, pero sí entró en órbita. No, entró en el espacio, pero no entró en órbita. O sea, la frontera del espacio oficialmente son los 100 kilómetros. Él pasó de los 100 kilómetros, pero lo que hizo fue... no completó una órbita entera alrededor de la Tierra. Sino digamos que le lanzaron desde lo que hoy en día es Kazajistán, por el Pacífico, no, sí, Canadá, sí, patatiba, sí. Y antes de volver por encima de donde había lanzado, o de donde había entrado en órbita, ya estaba bajando y ahí había terminado. O sea, no hizo una órbita entera. Por eso es un vuelo suborbital. Eso se llama suborbital, de no completarlo. Entonces el primero que orbitó la Tierra fue Glenn. No, hizo un vuelo suborbital también. No, en órbito. Tres vueltas. No. Tres vueltas. Fue... Tres vueltas.
Sí, no, pero quiero de mí.